y hasta el primer semestre del año 2012. De esta manera, el gobierno revolucionario continúa invirtiendo importantes recursos para proyectos estructurantes en el país, en este caso específico para el sector eléctrico, aumentando nuestra capacidad de generación termoeléctrica y por la localización de estos proyectos en el centro del país, bueno, también ayudando a equilibrar y balancear lo que es la distribución de nuestra generación en todo el territorio nacional. Estas son las informaciones del día de hoy en nuestro Consejo de Ministros. Como siempre, hay una cantidad de puntos vinculados a toda la discusión de nuestras gestiones permanentes en el territorio nacional, pero estos recursos, montos muy importantes, es necesario que nuestro pueblo los conozca en las distintas áreas que se han mencionado. Muchas gracias.